El presidente Barreda ha querido exaltar con un homenaje a todos los policías locales de Castilla-La Mancha. Cada vez son más profesionales y más cualificados, ha dicho, lo que hace que nos sintamos orgullosos. Su papel es fundamental para que en nuestros pueblos se conviva bajo la seguridad y por eso tienen que ser referente de autoridad. La libertad necesita de la seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Sin garantía para que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas, no hay libertad adecuada, no hay libertad posible. Y en la garantía de la seguridad y de la libertad y de todos los derechos fundamentales, la policía es imprescindible. Palabras que ha destacado en la inauguración de una nueva comisaría ubicada en el toledano municipio de Illescas. Su alcalde ha agradecido a Barreda la ayuda ante cualquier demanda relacionada con el constante crecimiento, pero también porque la búsqueda del beneficio redunda en toda Castilla-La Mancha. Yo quería, decía, agradecer al presidente primero su presencia, después las ayudas y, en tercer lugar, el trabajo que está realizando por toda Castilla-La Mancha y, como nosotros somos una puerta de Castilla-La Mancha hacia Madrid, pues por el trabajo que está realizando por todo Illescas. En este sentido, Barreda ha destacado la importancia de trabajar desde la cercanía, de conocer necesidades como esta comisaría de mano de los propios ciudadanos. Este nuevo edificio responde a las previsiones ya futuras de seguridad. En la actualidad son 30 los profesionales que cada día trabajan desde aquí por una convivencia pacífica.